Lenguaje Rock. El día de hoy tendremos un programa bastante especial, ya que se unirán muchos músicos en un evento excelente. Pero antes de hablar de este evento, quisiera invitarlos a ustedes a que sigan nuestras redes sociales. Y recuerden que estamos en Facebook, TikTok, Twitter, Instagram y también nos pueden encontrar en YouTube como Lenguaje Rock y Lenguaje Rock TV. También para recordarles que estamos en radio en Oriente Estéreo todos los lunes para que nos sigan a partir de las 7 de la noche y se enteren también por ahí de todas las novedades del rock, de sus artistas favoritos y muchísimo más. Ahora les voy a contar sobre un evento que reúne a 1000 artistas. Sí, señores, 1000 artistas muy talentosos, no solamente de Colombia, sino también de todo el mundo, donde harán diferentes espectáculos y proyectos de rock, rendirán tributos, cantarán diferentes canciones, que son, por supuesto, todas un homenaje al rock. Pero para saber un poco más, tenemos como nuestro invitado el día de hoy a Armando Calvillo, vocero de Ocesa. Armando, bienvenido a Lenguaje Rock. Hola, buen día a todos, buen día a todas. Qué gusto verlas por aquí. Un placer saber que hay tanta gente, tantos medios, tanta gente interesante que va a amplificar este proyecto que es muy interesante y que les quiero contar un poco. Y ahorita veremos a detalle todo esto y ahí tenemos una sorpresa de quien está acompañándonos aquí en esta conferencia. En un momento verán quién está con nosotros. Claro que sí, para nosotros también es un gusto que estés en nuestro programa. Y sí, más adelante les contaremos quién es la sorpresa que nos acompaña. Pero antes, cuéntanos cómo es que arranca toda esta idea, cómo fueron los inicios de consolidar todos estos artistas y también cuéntanos un poco más sobre esto. Porque todo viene a partir de un sueño, una pasión, algo que hace unos meses creo que todos estuvimos encerrados, nos movió el sentimiento, la nostalgia, muchas cosas. Personalmente a mí me pasó eso. Y en ese tiempo de pandemia descubrí un video que me movió todas las fibras internas y me emocionó mucho, ya que lo vi simplemente por ver la ejecución de ese video, los músicos tocando, me emocionó mucho. Pero luego cuando entendí la historia y todo lo que venía detrás, me emocionó más todavía. Esto sucedió hace aproximadamente 7 años, 6, 8 años, ya nos contarán más a detalle toda la historia y cómo surgió, pero es una idea de crear algo, de llamar la atención, y gracias a la tecnología, también es bien importante, ¿no? Muy relevante, tal vez sin la tecnología, sin todo lo que hoy tenemos a la mano, sin toda esta información y comunicación que existe, y todos los contenidos que andan rondando y flotando por todo el planeta, inmediatos incluso, gracias a eso se logró este proyecto y se logró concebir. Y luego viene una segunda parte que evolucionó a algo que también les vamos a contar hoy, que pues por lo que estamos aquí reunidos. Pero antes que nada quiero que vean un video el cual cuenta muy bien todo lo que les estoy diciendo, ¿no? Todo lo que sucedió y cómo surgió toda esta historia. This is all that we got. 1,000 people, 1,000 rockers that came from all over the nation at their own expenses. And they just did for one song, your song. So our call is to ask you, the Foo Fighters, to come and play for us. Come and play in here, give a concert to all of us in Cesena. Ciao Cesena, sono Davide, ciao. Mi dispiace, non parlo italiano. Solo un po', un po'. Questo video, ma che bello, che bellissimo, grazie mille. Stiamo arrivando, prometto. Ci vediamo presto, grazie mille. Ti amo. Ciao.
Bueno, pues aquí se explica un poco cómo surgió todo. Y imagínense esta ciudad tan pequeña en Italia, que podríamos hacerlo similar, incluso en población, a San Miguel de Allende, aquí en México, o a Manaure, en La Guajira, en Colombia. De ese tamaño, imagínense llamar la atención para que fuera a tocar Foo Fighters, ¿no? Un grupo que normalmente toca en estadios, en eventos masivos, en festivales, llegar a ese lugar y gracias a este sueño, a esta pasión, a este realizar el proyecto, porque podemos tener muchos sueños, pero aquí se logró materializar. Eso es lo más importante. Yo creo que es lo que más se lleva los aplausos de lograrlo. Y todo este proyecto evoluciona a, ya se cumplió los Foo Fighters, ya lo vieron ahorita en el video, ya se explicó todo, pero eso evoluciona a tener una gira y hacer ahora un concierto, el cual viaje por diferentes ciudades del mundo y pueda transmitir y llevar este momento que hemos visto en video. Yo lo así con la única forma que me he emocionado y lo he visto en YouTube, eso llevarlo en vivo, llevarlo presencial y tener a 1,000 músicos tocando, 1,000 músicos que aparte se convocan en cada una de las ciudades, 1,000 músicos que van a estar tocando en un estadio. Nosotros podemos ser músicos, si son músicos puede ser parte puede ser headliner de show, puede ser un músico que esté ahí en el escenario. Todos de aquí, si hay algún músico se puede subir a reclutar sin ningún problema. Y aparte puedes estar también como audiencia viendo todo esto que de verdad va a ser emocionante ver simplemente ese coro, toda esa gente tocando en unísono y demás, es algo creo que vamos a ver espectacular y que ya tengo muchas ganas que suceda. Esto va a ser el 22 de abril en la Ciudad de México. Ahorita las fechas las vamos a definir muy bien para que veamos también Bogotá y demás. Ahorita les cuentan más de cada uno de los detalles. Pero bueno, para este preámbulo, para terminar con este preámbulo, les digo que sucederá esto en la Ciudad de México, así como y en Colombia, también en Bogotá. Como ha pasado en muchas ciudades del mundo, estaremos teniendo esta experiencia y pues la verdad es que es algo que nadie se puede perder, que creo que va a ser un éxito total, que mucha gente que conoce este proyecto, porque lo ha visto en las redes, no va a dudar en estar ahí presente y verlo, o ser un músico que también puede participar y si eres baterista, subir tu video, que en el casting, si te aceptan, ya eres parte de la banda, ¿no? Ya eres parte de Rocking 1000. Qué bien, Armando, es un evento genial y es muy muy chévere imaginarse tantos artistas, músicos, talentos en escena y todos sincronizados, tocando por supuesto nuestras canciones favoritas. Y para saber un poco más del evento tenemos a su creador Fabio Zaffatini. Bienvenido a Lenguaje Rock y a Adriana también que nos ayudará con la traducción. Hi everyone. Sorry for not speaking Spanish. I promise I will learn some Spanish by the end of April. But meanwhile, I'm gonna speak English. I know that somebody's helping me out here with the translation. Sí, nada más quería decirles que Fabio comentó que se disculpa por no hablar español, pero que promete en abril ya hablar más español. So the video that you saw basically tells the story of the first 2 years of Rocking 1000 that started with this dream of having Foo Fighters in my hometown, which is the place where I'm exactly right now. Él dice que este video muestra la historia de los 2 primeros años de Rocking 1000 y el sueño que él tuvo de que fueran los Foo Fighters a tocar a su ciudad, Cesena, que es en donde él está ahora. Yeah, and after those 2 years, I mean, after the first stunt that we did with the video of YouTube and Foo Fighters coming over and the first concert, we decided to declare ourselves as the biggest rock band on earth, because at least in terms of numbers, we can say that. And we started just behaving like any other band, giving concerts in stadiums. Dice que después de esos 2 primeros años y después del concierto de los Foo Fighters, decidieron declararse como la banda de rock más grande del mundo, porque tal cual en términos de números sí lo son, y pues también decidieron comportarse y actuar pues como una banda de rock, y eso significa dar conciertos. So we started with the stadium here in my hometown, Cesena, and we started going in stadiums that were always bigger and bigger and bigger.
every time involving different musicians. Dice que comenzaron en un estadio en Chesena y que de allí comenzaron a ir a estadios cada vez más grandes. And we ended up playing like in very prestigious stadiums outside of Italy too. So we played in Frankfurt, at the Stade de France in Paris, which is one of the biggest stadiums we have in Europe. And every time we had a larger audience. So a crazy thing is that really, literally thousands and thousands of people came to see 1,000 common people playing that are not actually professional musicians, but they are like, most of them are amateur, but when they're together, they're able to fill up a stadium just like rock stars. Pues nos cuenta que de allí comenzaron a visitar estadios en otras partes de Europa y justo habla de cómo 1,000 personas comunes y corrientes y la mayoría de ellos músicos amateurs, no músicos profesionales, son capaces de llenar estos estadios y estos inmuebles en muchas partes del mundo. Yeah. And so last year in October, we went to Brazil in South America for the first time. And again, we were able to fill up a stadium. And while doing this, what is actually happening is that we are creating a global community of musicians really coming from every corner of the world. Dice que el año pasado, por primera vez, en octubre, visitaron Brasil y que también fueron capaces de llenar un estadio y así han estado creando una comunidad global de músicos. Who actually are living the dream of everybody, like starting strumming some guitar. So when I started playing guitar, I had the dream of playing in a packed stadium. And actually, this is what Rocking 1000 is doing with all these musicians. On one side. On the other side, we're offering a show that have never been seen before, because the wall of sound generated by 1,000 people is something that really cannot be translated into words. I mean, you gotta see that, you gotta feel that, you gotta breathe that to understand how it is. It's something really, really powerful. Dice que, bueno, con esta comunidad de músicos que vienen de muchas partes del mundo, se ha logrado o han logrado vivir el sueño que muchos de ellos han tenido, y esto es, o sea, desde tocar la guitarra o cualquier instrumento, y ofrecer un show, sobre todo un show nunca antes visto, y justamente este wall of sound o esta pared de sonido, por decirlo así, y que implica el tener a 1,000 músicos tocando al mismo tiempo es algo muy poderoso y es algo que no se puede traducir en palabras y es algo que verán o veremos en México y Colombia muy pronto. So every place we go, we tend to recruit musicians, local musicians from the country that we play, and anybody who can actually play or sing can sign up to our website. They have to send us a link to a video so that we can understand whether they're good enough to play at the show. And once they have passed this online audition, they can subscribe to our event and join us in the show. Actually, most musicians will be from the country that hosts the event. So in this case, Mexico and Colombia, but there is like a small part of musicians literally coming from all over the world. Dice que también se van a reclutar músicos locales, por ejemplo, aquí en México y en Colombia, y que cualquier persona puede ir al website de Rocking 1000 y registrarse. Después de ello harán una audición online y si la pasan, pues podrán estar en el escenario con un grupo de músicos que ya están de fijo, que también provienen de muchas partes del mundo, y que la mayoría de los músicos que tocarán tanto en México y Colombia serán locales. So musicians afterwards have to study and prepare for these months all the songs that we're going to play. Some of them are really, really complicated. We're talking about like Bohemian Rhapsody or even other like very hard songs. And they have to study from home
and they receive all the information through our app. Then we meet 2 days before the event. We do 2 full days of rehearsals, and then we're ready for the show. Dice que una vez que ya están seleccionados los músicos, pues ellas y ellos se tienen que preparar y preparar todas las canciones que van a tocar, que algunas son muy complicadas, como Bohemian Rhapsody, y que toda la información acerca de los temas que interpretan viene en la app de Rocky 1000. Y 2 días antes de cada concierto es cuando se reúnen y ahora sí ensayan todas y todos juntos. And this is like how basically the magic happens. Besides the concert and besides music, what we're building here is like a community of people that joins and comes together. And we do not really care about their social position, their political, sexual, or religion orientation. Really, we really don't care. We like the idea of everybody staying together, talking the same language, which is music and rock and roll, playing together and showing the world that actually a real collaboration among different people is actually possible. And when we're together doing things, we can achieve results that individually are not really achievable. So this is like a basic message that goes beyond music that we like to bring all over the world with our concerts. Fabio nos cuenta que justo ya cuando se reúnen los 1,000 músicos es cuando ocurre la magia y que va más allá del concierto en sí y de la música, que en realidad es una comunidad de gente, no importa su posición social, sus ideas políticas, su orientación sexual, nada de eso importa. Realmente lo que importa es que están todos juntos tocando, que todas y todos hablan el mismo idioma, que es el lenguaje del rock, el lenguaje de la música, y que es algo universal. Y así es como le demuestran al mundo que se pueden lograr cosas, se pueden alcanzar resultados, y esto va más allá de la música. And one last thing, we are very excited of coming to Mexico and Colombia, along with like Madrid, it's another country we're going to this summer, because we know that in Mexico and Colombia, there is like a very big culture about rock. There are many amazing rock bands that we're actually learning, and we will actually honor and play at our concerts together with our like international hits, because we like the idea of playing a local rock music and also make other people, all our fans, discover like songs that they probably do not know, together with other rock international hits and our first original song that has been like composed in 1 year involving the entire community. So this is another new thing that we are going to play for the first time in our concerts. Y él, bueno, Fabio dice que está muy emocionado de venir a México y a Colombia. También estará en España, en Madrid. Son los 3 conciertos que darán próximamente. Y que él sabe que tanto en México como en Colombia hay una gran cultura del rock y hay bandas muy buenas en ambos países y que se tocarán pues grandes éxitos del rock, pero que también algo, una novedad que ocurrirá en estos 2 eventos es que van a tocar su primera canción original que fue compuesta a lo largo de 1 año, entonces esa es pues una gran sorpresa que habrá en México y Colombia. Yeah. If you have like questions, I'm here, so you can ask anything you want, and I will be more than happy to reply. Perfecto. Muchas gracias, Fabio, por tu participación, por todo lo que nos aclaras y defines. También, Adriana, por tu traducción. Muchas gracias. Ahorita entramos a la parte de preguntas y respuestas. Solamente cerrar un poco con la información que bien decía Fabio, nada más para concluir. Como verán, es un gran espectáculo que tiene que ver con la pasión por la música, la actualidad de las redes sociales y la viralización y el concepto de comunidad, ¿no? El sentimiento de comunidad de la gente, que nos une la música y todo esto, ¿no? Entonces, es un espectáculo
que sale de lo normal. Estamos acostumbrados a presentar el concierto, la gira de algún artista, ¿no? Aquí no es de un artista, aquí es todo este colectivo, toda esta reunión en cada país, de sumar gente, de crear todo para que puedan sonar 1,000 músicos y demás. Es un concepto, un proyecto de verdad que sale de lo habitual. Es bien interesante lo que vamos a vivir. Y les digo, si no lo han visto, vean el video en las redes de todo este Learn to Fly que hicieron con los Foo Fighters, toda esta historia. Véanlo completo. Eso emociona. O sea, no, aquí entiendo que también muchos de los que estamos es porque somos apasionados de la música. Los va a emocionar, se los garantizo. Y para ver esto en vivo, ya me imagino cómo va a multiplicarse esa emoción. Entonces, ese es un poco el concepto, lo que venimos a presentar. En la Ciudad de México se va a presentar en el Foro Sol. Preguntaban por ahí que dónde sucederá. En el Foro Sol de la Ciudad de México se va a presentar, imagínense, los 1,000 músicos en la cancha donde habitualmente tenemos a público. Ahora se va a convertir en el escenario. No va a ser el escenario donde normal estamos acostumbrados a verlo frente a las gradas, sino que va a estar en la cancha todos los 1,000 músicos y el público va a estar en las gradas, ¿no? Ese va a ser el acomodo del aforo del público. Entonces, va a ser el próximo 22 de abril en el Foro Sol. Esa es la información que tenemos para México. Súper chévere, Armando, pero para saber cómo será este maravilloso evento en Colombia, tenemos de invitada a Luz Ángela Castro de Ocesa, Colombia. Luz Ángela, bienvenida a Lenguaje Rock. Cuéntanos cómo será este evento en Bogotá. Un gusto estar con todos ustedes hoy. Y yo tengo un plus que Armando no tiene, y es que yo vi el show en Sao Paulo. La verdad, no saben la emoción que se siente, no saben. Si uno con una batería se emociona, no saben lo que es tener 150, 200 baterías tocando al tiempo. Y ver cómo la música, cómo el rock, es indudablemente algo que nos une, que rompe barreras ideológicas, idiomáticas, geográficas. Y por eso me gusta pensar que este es un evento que une los corazones que laten con el rock y que por un día uno puede ser un headliner, parte de la banda más grande de rock del país donde va a suceder. Pero no hay palabras para describir esa unión de generaciones, esa unión de personas que aman el rock, tener 250 voces, bateristas, bajistas, guitarristas, haciendo sentir los principales éxitos del rock del mundo, escuchar las canciones de Foo Fighters en voz de fanáticos que por un día van a ser headliners y que, pues, quien quita, de pronto encuentran alguna oportunidad para crecer en su carrera musical. Entonces, no puedo describirles más allá de que evidentemente me emociona recordar ese momento y el primer toque es indudablemente algo que te emociona y ver que hay abuelos con sus hijos o con sus nietos tocando al lado de otros 999 artistas locales. Es algo que no puedes describir. Es verdaderamente emocionante y es algo que nos debería sentir muy bien para todos aquellos que estamos relacionados con el mundo de la música. En Colombia, Rock in Mil será en el Estadio El Campín el 20 de mayo. La convocatoria para ser parte de esto empieza el 20 de febrero. Toca consultar las redes sociales de Ocesa Colombia y de Rock in Mil. No sé qué más pudiese yo compartir y si hay preguntas puntuales que puedan aclarar un poco más el tema. Entonces, más o menos es en cancha de fútbol o en la cancha están... No el público en esta ocasión como sería un concierto tradicional, sino que están los 1,000 músicos en secciones por instrumento, ¿no? Con un playlist claro de cuáles son los éxitos que tocarán de rock ese día. Y el público son pues las personas que quieren ir a ver a estos headliners por un día. Entonces el proceso implica un proceso de inscripciones, unas semifinales, unas finales, donde efectivamente por eso se abre la convocatoria el 20 de febrero y posteriormente anunciaremos todo el proceso de que cada uno de estos headliners tenga a su público y a sus fans viéndolos y esa boletería pues estará por medio de e-ticket.
Me emociona profundamente seguir trayendo eventos novedosos, eventos que te alegran el corazón y que reivindican cada día más el poder de la música en la vida de las personas del común. Y tener la oportunidad de que Fabio y todo el grupo de Rocking 1000 hayan pensado en traer este show a Colombia me llena de orgullo, de satisfacción y de poder compartir con todos los colombianos lo que significa tener un show como este que reivindica otra vez o enaltece el poder de la música y del rock en nuestro día a día. ¿Qué otros países del mundo les gustaría llegar con este proyecto? ¿Y los músicos reciben algún pago por tocar? There are many. Actually, it's not really about exact cities, but countries mostly. So we've never been to UK, which is a country that we would like to go to. United States obviously has like many cities we would like to play in. And also in South America, other countries like Chile or Argentina are countries we're interested, or in Australia, obviously. I don't know. There are like so many places we would love to visit. And also Asia, I know they have like a big culture of like playing together. So yeah, the basic idea is like is about uniting all the amateur musicians in the world and make them live every musician's dream. So there are many, many, many different countries and cities we would love to go to. So, I think I got this. We do not pay musicians, and we do not ask money to musicians to participate. Musicians have to come at their own expenses with their instrument, and what they get in return is using their words, one of the best experiences of their life. Él dice que pues en realidad hay muchos países, sobre todo el Reino Unido, Estados Unidos, en Sudamérica, por ejemplo, le gustaría ir a Chile, Argentina, también en Australia, en Asia, donde dice que hay una gran cultura de tocar juntos, pero que básicamente se trata de reunir a músicos amateurs y que puedan vivir el sueño de cada músico, que es tocar en estos grandes estadios. Pago a los músicos. Fabio responde que no, que cada quien tiene que costear su viaje, y más bien a cambio pues tienen esta oportunidad de tocar en este gran proyecto y tener pues esta exposición. Cuando el evento se esté realizando en Colombia, se estará cumpliendo un año de Taylor Hawkins. Tú eres un gran fan de Foo Fighters. ¿Habrá algún momento en el que en el concierto se rendirá homenaje a Taylor? Obviously we're going to play a Foo Fighters song. Foo Fighters are part of our story. We wouldn't probably exist without them. So we are very bound to Foo Fighters, and we've been really desperate for the death of Taylor Hawkins, who was like a good friend. And obviously we will do something to remind him. And we will dedicate a special moment to honor him somehow. Okay, Fabio nos responde que si tocan una canción de los Foo Fighters, que obviamente este proyecto no existiría sin ellos, y pues que son muy cercanos con la banda y que por supuesto harán algo para recordar y honrar la memoria de Taylor Hawkins. ¿Cuál ha sido el show más difícil que has tenido que organizar, sabiendo que en todos tienes que organizar y
coordinar a más de 100 músicos en escena. So the most difficult one is something that I don't want to repeat because it was like too difficult. But we did a concert in 2017 at the foot of the highest mountain that we have in Europe, because we wanted to do something crazy into the wild. So we went in this like valley, away from everything, and we had no electricity, no real streets, we had to bring like all musicians, all the instruments, all the audience, literally in the middle of nowhere, and it started like raining like crazy, and it was like crazy cold, and it's been literally a nightmare. But so yes, that has been like the most difficult one, but it was really nuts. Me doy cuenta que el show más difícil de organizar fue uno que hicieron en 2017 en una de las montañas más altas en Europa, y que realmente era un valle alejado de todo y en medio de la nada, que no había electricidad, que fue muy complicado llevar a los músicos, a la gente, a este espacio que llovió un montón, hacía muchísimo frío, que fue básicamente una pesadilla, pero algo que volverían a hacer y algo muy... Después del proceso de selección, ¿cómo van a ser los ensayos y montaje de todo el show? Okay, so basically, as I said before, we use an app that contains all the tutorials, music sheets, and all the things that musicians need to learn the songs. And through our app, we can track the activity of selected musicians, and we see if they are studying or not. If they're not studying, so if they're not active in the app, they start receiving emails and reminders saying, hey, there is like a show coming, so you better study and prepare, because the show has to be perfect. So this is like the first part. And okay, déjame, sobre la primera parte, él dice que usan, bueno, a través de su app tienen todos los tutoriales y las hojas con las notas y tal que necesitan los músicos para que se puedan aprender las canciones, y que a través de esta aplicación es donde ellos le dan el seguimiento a las personas que ya fueron seleccionadas para saber si están o no estudiando y aprendiéndose esas canciones, y que les mandan correos y recordatorios para pues decirles eso, ¿no? Que se tienen que aplicar y tienen que estudiar más porque ya está próximo el show. Yeah. Then, thank you so much. And then during the event, the rehearsals are divided basically in two parts. The first day, all the sections rehearse alone. So we have singers on one side, and then first the bass, then guitar, then drums, then keys. So all separated. And every instrument has like a chief for every instrument that follows and teaches along with the music director, the band. And on the second day, we do the rehearsals all together. In order to synchronize everybody, because, you know, the sound has like, it takes time to go from one corner to the other. So musicians cannot play by ear. All of them are given like headphones, and they have to follow a click track that contains the click and some instructions to help them follow the song and play together in a synchronized way. This is something that we basically created and made it better and better throughout the years. And actually it works. So this is like the musical part. On the acoustic side, there is like, it's a real nightmare for sound engineers that have to like mic many people, use panoramic mics and balance the sound and make it arrive perfectly to the audience.
En la segunda, respecto a la segunda parte de la pregunta, él nos explica que ya para el evento los ensayos se dividen en dos partes. El primer día, cada instrumento ensaya por su lado con un propio jefe y un director musical. Entonces están los cantantes, las guitarras, los bajos, la batería, etc. Y al segundo día es cuando ensayan todos, pues para tratar de sincronizarse. Respecto a este tema de la sincronización, dice que las y los músicos no pueden tocar de oído, que tienen que usar audífonos, y ahí tienen un clic que les da, o bueno, audio que les da las instrucciones para que puedan todos tocar al unísono, y es algo que ellos han creado y han mejorado a lo largo de los años. Y bueno, que por el lado acústico, pues sí puede ser una pesadilla para muchos ingenieros, la parte de microfonear a todas estas personas. Muchísimas gracias, Fabio, por estar con nosotros. Antes de ir cerrando, ¿hay algo más que quisieras agregar? Thank you very much for being here. We're all very excited about coming over. It's going to be something amazing for all of us and for all the musicians that we will be able to involve. And I hope to see you all at the shows, and I promise it will be like worth seeing them, because it's going to be something that you really have never seen before. So again, thank you very much. Pues ya para finalizar, Fabio, pues agradece pues que todos hayamos estado conectados aquí hoy, y que les promete que va a ser un show increíble y que va a valer mucho la pena, y pues realmente que espera a estos conciertos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por conectarse con Lenguaje Rock. Recuerde que la cita es el próximo 20 de mayo en el Estadio del Campín en Bogotá, donde usted podrá ver a 1,000 artistas, a 1,000 músicos tocando totalmente en vivo, en espectáculos en directo, masivos, únicos e inolvidables, que ustedes no se pueden perder. Y si quieren saber un poco más sobre este proyecto, inscripciones, participaciones, espectáculos y mucho más, los invitamos a www.landingrockymil.com. Ahí pueden ver toda la información. Y no se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales. En todas aparecemos como Lenguaje Rock y Lenguaje Rock TV, para que también vayan viendo todo este proceso a través de nuestras redes sociales de cómo va el evento y muchas otras noticias sobre el rock. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Nos vemos en un próximo programa. Chao, chao.